Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por todo y mira, aquí estamos una vez más en lo que es Westland Survival. Y bueno, continuamos con nuestra aventura, sí señora, aquí en Westland. Y pues, a decir verdad, pues sí, se decía fácil, pero no lo era. Y pues mucha gente dijo que están bien las recompensas, pero no es sencillo. O sea, el fácil no queda fácil, porque mucha gente primero no pueden pasar por esta zona, de que se aglomeren mucho los bandidos en una misma zona por triple cacería es siempre posible, ya que no poseemos una no se pueden colocar individualmente. Entonces una primera, luego la otra y luego la otra, porque una vez que escoge las tres se activan las tres. Claro, si se ha esperado más tiempo en una misma zona, pues me revientan. El caso está de que me dicen que tumbe las paredes de estas casas. Insisten que siga sacando, que tumbe estas paredes, porque ahí hay loot. Recuerdan la vez pasada, como han reducido las 15 bombas a 4, entonces vamos a intentarlo. A ver, voy a gastar las 4 bombas por una casa. No voy a intentar las dos porque no es caro. Es caro. Mira la que le da en la tercera. Da menos de lo que te da aquí. O sea, vamos a escoger esta que me da una pistola de cochero. Me está dando esta placa de aleación y pues 90. Y aquí tenemos esta que no está mal y pues esto. ¿Qué pasa? ¿Para qué está el tablero este? Que muchas personas no pueden construir sus armaduras. Y más una armadura de este nivel. Si no vamos a lo que es la cosa esta. Construcciones de armadura. Que lo puedo hacer desde el menú, pero lo voy a hacer por aquí. Creo que era esta, ¿no? O el azul. Son 7 de esta por 3. Un 21. 21 cuero de piel perfecto. O sea, piel de piel perfecto. Perfecto. Pero para conseguir esto, posiblemente sean o 14 piezas o 7 piezas si corres con suerte. 7 piezas. 7 piezas, 7 cuerdas. Tienes que matar 7 piezas. No sé, sabe cuánto va a gastar en lo que es la. No sé, está bonita, ¿no? Bien bonita es. Y más los lingotes de aleación aquí, que son 8, creo. Más la tela de cáñamo, que bueno, que es la que vas a conseguir farmeando lo que es la arboleda de bosque de arce en este caso. Bosque de freno a veces sale, pero creo más que todo bosque de arce. Entonces, ¿es caro? Sí, es caro. Conseguirlo, difícil. Si no tienes una. Ponte que tú seas un personaje que tiene. Tienes un personaje no muy jodido, o sea, no muy alto. Y tengas hasta aquí, hasta la Peacemaker. Yo creo que la Peacemaker podía entrar en esa zona, pero va a ser un consumo excesivo en lo que es la armadura. Y en lo que es la curación, si eres bastante astuto, obviamente vas a llevarte como 4 de esas. Y puedes que hagas algo por esa. Pero vas a sacrificar una armadura entera por conseguir un pantalón. O sea, es cuestión de que te pilles la vaina. A menos que la hagas día por día. O sea, si hiciste por así una hoy y una mañana. No te gastas todo, porque tú entras, agarras tu mapa y te vas para el carajo. Pero si eres de los otros que quiere por lo menos conseguir algún tipo de recurso de estos en la zona y eres el que es avaricioso y quieres que casi siempre te vas a ir a la avaricia, porque vas a ir a buscar lo que es Larice y coño, viaje allá por Larice está más que bien. O sea, son 15 troncos por 5, son 5 tablones que son bastante buenos. Si vas matando los merodeadores y estos bichos, pues bien puedes que saques alguna tajada, pues. Vamos a hacer aquí algo aquí, a ver si no tenemos, a ver si terminamos de hacer esta vaina. Me falta creo que un solo muro hoy. Ya me faltaría solamente este. Ahí terminando poco a poco, porque las placas se están haciendo. Bueno, pues vamos a hacer algo aquí. Ahí la construimos, ¿cierto? Listo. Nos faltaría este y ya terminaríamos por aquí. Ya vamos por la mitad, ¿eh? Bueno, menos la mitad, pero la mitad creo que es aquí. Y. Oye. Ok, vamos a darle. Entonces vamos a agarrar las misiones. Nos faltaba, creo que era una. Ahí está.
no la escoges al mismo momento, parece que te la vas contando. A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, ah, bueno, tengo dos bombas más. Bueno, podríamos hacer una excepción. Vamos a sacar esto de aquí. ¿Qué glicerol? Yo le voy a ser sincero, el glicerol ha sido un dolor de cabeza para mí. Parece mentira, pero es uno de los recursos que más se ha ausentado, por decirlo así, en este aspecto, porque antes recuerden que salía hasta por el gusto. No sé si hay alguien, o ustedes, que sepa dónde conseguir glicerol de manera más rápida, así mucho rodeo, y ustedes digan, mira, aquí hay, súper, échale bola, métete aquí. Una cosa así. Ustedes me digan, oye, mira, súper, aquí yo conseguí. Pero es que yo consigo glicerol, obviamente. Pero, ¿dónde fue que yo vi una dinamita? Dame la que tú la tienes. Dame la que tú la tienes. Verga, creo que estoy más pelado que... Pelú. Ay, papito. No tengo más dinamita. Pensé que tenía dos. Pues parece que no. Bueno. Aquí yo vi una, aquí yo estoy seguro. Seguro me ha tocado confiar. No sé, Rick, ¿cuánto falta para la bomba? ¿Será que la esperamos? A llevarnos las dos. ¿Qué más esto? Ya no, y no es las 8. Vamos a ver cuánto nos falta. Si nos falta mucho, pues esperamos. Si no, no. Esto. Y siempre dejen haciendo esas máquinas sus cositas. 4 minutos. Me espera 4 minutos y volvemos, pues. Listo, vámonos, pues. Se nos llevamos 8 bombas. Nos vamos a llevar 8 bombas para conseguir abrir 2 paredes. No sé si... espero que valga la pena, porque mucha gente me dice, bueno, en realidad debería haber algo allí, porque si ellos mismos dijeron, no, si va el cambio, la cosa, que me están hablando algo, un tema bastante interesante que le salió en la Play Store y un suscriptor lo atrapó así rapidito, porque ustedes son más pila que uno. Ustedes son el ¿cómo es que? Ustedes son la clave de cada juego de Play Store. Entonces, es el conseguir, o mejor dicho, eso que decía, 1v1 próximamente. Habrá unos duelos 1v1 multijugador. Entonces no sé si va a haber un duelo de tiroteo dentro de una arena. Y imagínense eso. Duelo 1v1 en una arena. ¿Qué premios tendremos? ¿Habrá algún tipo de cómo se llama ese torneo semanal, alguna cosa de esa? Que cierto modo, pues no estaría de más que la área se cambie a la jugabilidad, pero no sé, no les sabría decir si eso viene ahorita, pero sí es algo que viene próximamente. Muchos me decían que no había multijugador, que Wellan no lo iba a traer, que eso es mentira, que tú estás mintiendo, no le mientas a la gente. Yo no estoy mintiendo, o sea, yo no estoy mintiendo de que vaya a suceder algo así. Simplemente estoy comentando de que, bueno, posiblemente se venga alguna sorpresita por ahí. No puedo comentar más de ahí porque es lo que hay. Pero sí, si de verdad esperan algo bueno de ese estilo, pues si viene algo bueno, tiene algo bastante interesante. Y lo que queremos en sí es, bueno, ya ustedes saben lo que yo les dije, que era la que se enfoque más en lo, cómo se ve el árbol por encima del otro. Pille. El loot de la cueva. Obviamente el loot de la cueva creo que va a ser el cambio importante en lo que viene siendo la jugabilidad de Westland. Y que... ¡Ay, coño! Me están disparando. ¿Por qué me está disparando? Perro. El tipo tenía... Mira que estaba domando. Estaba domando el bicho. Y encima me estaba matando. Este tiene 4 colmillos.
Ya creen que lo dejen, ¿no? Vamos a dejar. ¿Qué son? Venga, tiene dos, ladrón. El otro. Lo tenía. Agüita, gracias, que tengo sed. Y vamos a buscar al otro señor. Señor, ¿dónde está, señor? Ya. Yo no me quiero meter para allá. Es que no me alcanzan las lemas. Vamos a darle. Lo hago por el merodeador. De pana que lo hago por el merodeador. ¡Ay! ¿Es por esto? Porque. ¡Ay, su madre! ¡Mierda! ¡Verga! ¡Verga! No, qué mentira. No, esto facilita. Oh, fácil. No, pero señor, muérase. Ah, difícil. Eso estuvo difícil. O sea, Dios, que tengo una lema, porque si no, lo dudo mucho. Me parece que, si no, por eso que le estoy diciendo, busquen el recurso rápido y rápido y salgan, o sea, salgan porque si no se van a arrepentir en este tipo de casos. Coño, no más. Esto, nada más. Vaya, no me voy a meter. Epa. Me está diciendo un suscriptor algo interesante. Que de verdad, sí lo tomaré como en cuenta, ¿no? Oye, pana, ¿pero qué está pasando? No sé, como que está malo. De ser fácil, es un fácil, pero en rojo, nada más. Una cosa así. No agarres eso. Yo no quería esto, señor, porque. Y que está diciendo mucha grosería, la bate, la guacharaca. Yo le voy a ser sincero. Lo mismo se lo dije a esa persona, le dije, oye, si te soy sincero, esto es un canal para adultos. Es un canal para más 18. Ya he editado, programado para un canal más 18. Incluso YouTube ya sabe que esto es un canal más 18. Y que, mira, ahí tenemos el otro mapa. No tengo la pistola. Vamos a agarrarlo rapidito porque si no. Sí, vamos a matarlo de una vez por si acaso. Y entonces esta persona me dice que me he vuelto muy grosero, que las cosas, que hay niños me ven. Yo entiendo que hay personas de baja edad que me ven, pero yo no soy responsable de lo que hagan sus hijos. Vuelvo y repito, aunque es un juego para todos, yo ya estoy, ya mi canal está así, pues. Porque ya no lo escojo yo. Es algo que ya viene predefinido así, pues. No me había hecho, no voy a culpar a YouTube ni nada de eso, no. Yo no estoy culpando a nadie. Simplemente yo hago mi trabajo, a lo que yo a mí me gusta hacer. Ok, que sea grosero no quiere decir que yo a mí me guste ser grosero, no. Sino que es una persona, yo soy una persona adulta y obviamente sí, si el momento me lo indica, yo tengo que expresarme de esa manera. Entonces. Ok, no quiere decir que yo voy a decir grosería todo el tiempo, que la cosa no vale. Yo se lo explico que lo he raspado. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que no entiende. Oye, pero está difícil, ¿no? Esta vez como que si está un poquito difícil la cosa. Entonces no es que no es que yo sea grosero. Ni tampoco me inculcaron eso a mí. Sino que lo que se dice aquí. En el canal está permitido porque es para adultos. Además, tampoco es que yo voy a decir algo para que tú lo aprendas. Si tú lo dices, o sea, la palabra mal dicha al niño, no digan, no digan cosas, no digan palabras malas. Eso no es bueno. Está bien, me parece excelente que las críticas sean constructivas. Así como yo les digo a los suscriptores que no se dediquen a jugar en hackeo. Aquí en el juego ni nada por el estilo, que eso no es bueno, no está haciendo nada con tu vida, pierdes el tiempo, después que cheteas el juego ya no sabes qué hacer porque no vas a tener más nada que hacer. Y bueno,
Eso, pero quiero pasar para allá, señor. Pero que si me sale este señor aquí. Pero es que no me ha salido el señor. No, no, no me voy a llevar ese cofre. Te regalo el señor es. Bueno, y está bien, está bien. Lo que sí sé, lo que sí les digo es eso. Pues si ustedes tienen chachos que ven mis juegos, ustedes están claros de lo que se habla aquí. Porque a veces, por ejemplo, en ese caso, me cayó un piazza, me cayó un loso, me cayó dos bandidos, me cayó una aplastada hueso. Hay gente que se estresa en ese momento. Y yo digo, bueno, de repente no me pasa a mí solo y la gente se expresa de una manera bastante fuerte. Y hay canales muy grandes, estoy hablando de canales muy grandes. Canales de millones de suscriptores y millones de ver, y te estoy hablando de directo, o sea que no es algo de que yo hago videos de 20 minutos, 35 máximo. Yo creo que me gasté una vez como una hora y pico, que fue en Resident Evil Remake 2, me echaba una hora y eso, y son 24, 13, 12, 18 horas diciendo grosería X o Y, porque son canales de salseo, canales de jodedera, de echadera de broma y todas esas cosas. Y a esas personas, a esas personas, la gente los ama. No quiere decir que yo le tenga envidia por eso, no. Simplemente que vean las caras de la moneda y yo por decir tres cosas, pero a estas personas no le dicen nada. ¿Sabes? A estas personas hacen lo que le da la gana y porque fulanito, porque sotanito, porque mendandito, aquí oye. Igual una persona tal cual como yo, tiene cuatro dedos de frente, que puede también asimilar y decir y no decir lo que mejor le convenga, porque es su canal y hasta ahí yo no llego, pues. Pero entonces la vida es una caja de sorpresa. Mucha gente ve, descubre todo lo que ellas quieran ver. Pero sí. Esto es un canal de una cultura gamer muy, muy, muy profunda hacia lo que es el Westland, hacia lo que es el descubrir el sistema de juego, encontrar las mil y una maneras de darle la vuelta a esto, de no romperlo, pero sí de ser más vivo en ese aspecto. Y de estar al 100 de esto. No lo voy a necesitar aquí. Al final nunca usé esto, así que voy a guardar esto. Quería usarla. Bueno, este pico aquí. Ok, vamos a usar las bombas entonces. En la primera casa. Como diría un suscriptor que no le para pelotas a esas cosas, dice: haz lo que te dé la gana, ese es tu canal, lo que tú quieras. No puedo salir con esa grosería porque sería poquito pedante o patán, y yo para ser patán soy patán con la gente que dice mentiras de mí, y ahí sí le lanzo, pero durísimo. Pero todo lo que sea bueno para la vida es bueno para todos, porque al final todos aprendemos de algo, ¿no? Es lo que nos quede de la enseñanza, y que más que si te lo dice alguien de buena fe, pues. Bueno, me está reventando esto, me está reventando el otro, y no puede ser. Ay, si se dan cuenta, este es un juego que tiene bastante, no digamos daño, tiene un juego que tiene acción, tiene. Abrimos. Vamos a guardarlo un momentico. Vamos a ponerlo a ustedes así pensativo. Coño, super, si eres malo. ¿Qué hacemos entonces? Rompemos aquí. Esta ventana tiene buena pinta. Vamos a romper aquí. Supuestamente son cuatro bombas. Vamos a intentarlo. Vamos a ponerla aquí. A ver. Una. Si son más de cuatro, ya saben que no hago más esta vaina. Dos. A ver.
Vamos con la cuarta. Si no son más de cuatro, no hago más esto. Ok. Tenemos el primer cofre. Mira, que hay una casa con cuatro. Ese nivel 5. Ah, no, si es la. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien. Esta me gustó. Porque aquí hay. ¿Qué? 8 por 5, 40. 40 piedras de granito. Y el pantalón que es una lástima. Esto ni lo reparo, pero lo voy a llevar por joder. Abrimos entonces aquí o esperamos al otro vecino. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a abrir aquí. Ya que ya tenemos las bombas. Es interesante que pongan una puerta aquí y tú digas, a verlo. Acá la última, pues. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vamos a la siguiente, a ver. Ay, la madre que los parió. No, mi son. ¿Qué dice? Parece que pusieron eso ahí, ¿verdad? Rolo de vivos. Ah, para yo caer en la trampita. Tramposos. Está bien, está bien. Coño, no está mal, mira. No estuvo mal. Tengo demasiado. Me tengo casi 800. ¿No? 890 y... ¿600 qué? 28, no, no sé. 300, no. ¿Vale o no vale la pena? Todavía lo estoy pensando. Bueno, vamos a farmear todo este freno y nos vamos para la otra casa, pues. Entramos a la siguiente zona. Vamos a usar esta bicha. Para matar algunos bichos de estos aquí. A ver qué tal. Será bueno, será malo, no sé. Vamos a intentarlo. Calladito, en sigilo. Ahí hay uno. Verga, lo sé que están todos pegados, pues. Me jodieron, ese me jodieron. Vamos a traer, no, este callaba. Llegate, llegate. El reto fue el que me dieron. Véngase, véngase, papá. La otra. Véngase, véngase para acá, véngase para acá. Véngase para acá, venga, que aquí no me va a poder pegar. Lo voy a fregar, lo voy a fregar. Mira, 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 hacerlo, vamos a hacerlo. Fíjate, mi son. Una grosería esta vaina. Mira, me dieron una más. Dios. Está muerto, ¿eh? ¿No estamos a los demás? Claro que sí. Vamos a meterte que está descuidado. Yo sé que el otro se va a venir como un mamarracho, pero quiero meterlo descuidado para ver cómo lo pica. Pero es que reviento. Ay. Y al otro que está aquí descuidado. No sé por qué lo estoy haciendo, para subirle la furia. Artillo conmigo. Es muy grosero, ¿eh? Este dicho es demasiado grosero. Este está bien. Mira, es que, y mira cuántos maté. Mira lo que se ha gastado. Una grosería. Está la bolsita, la cajita, la broma. Me fregaron, ¿no? Como que, ¿quién dicen? Bueno, ya maté a todos. Saqué un loot más o menos allí. No tengo más bombas, pero sí. Es que el problema radica es las bombas. Vamos a abrir esto porque no sale. Bueno, me salió un bisuri. Sí saqué bastantes recursos y más lo que voy a... Esto no se puede abrir, si se pudiese abrir con una mano. O con un hacha, ¿cierto? De que había otra caja, ¿eh? Bueno, es que como una camita, ¿no? Bueno, vamos a terminar de sacar esto y nos vemos en la ciudad, pues, a ver cuánto sacamos en todo. Bueno, entonces llegamos y vamos sacando cuenta. Gastamos 8 bombas. Son... una cantidad seria de glicerol, casi 50 o más, por un pantalón y unas 5 placas. En gasto sigue siendo bastante fuerte. Ahí gastamos media lema más un poquitico de esta. Así que se puede decir que esta, obviamente, si me preguntaron,
¿Qué arma usaste? ¿O qué? ¿Qué sable de...? Usé el que me dieron la última vez. Fue el de 300 de daño por cada 3 segundos. Y 30% por el impacto crítico. Más, o sea, más la velocidad que yo tengo en el personaje. 105, pegaba que 196. Imagínate tú, pegaba como el loco. Entonces nos ganamos. En esta ronda, sí fue esto. Tuve que sacar un poco. Sacar un. ¿Cómo se llama esto? Un hacha de bronce que tenía en el bolsillo. Y nos llevamos. Vamos a poner esto por aquí. Nos estamos llevando. Armadura y media más botas. Un sable de agente más dos pantalones rotos. Cuatro piezas, siete placas, un clavo, 16 bloques de granito y 7 curaciones de 1280. Este es un loot bastante aceptable por 8 bombas. Es bastante aceptable con esta, ahora incluyendo esta cantidad de fresno, pues. Ahí y la pistola de coche. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse si no se han suscrito, comenten, compartan. Este sable agente es lo máximo para este proceso. Claro, el nivel que tiene este, no sé si el otro, bueno, pero también es bueno. Sí, vale, bastante bueno. Así que prueben. Si no tienen armas, pues usen esta, que está bastante bien, atacando en silo, lo van matando uno por uno, solo en Shakira. Les doy un gran saludazo, pues, y hasta luego, pues.